Gente, he aquí un video más, un video nuevo. En esta ocasión les traigo un video muy distinto a los que acostumbro subir a mi canal. Decidí hablar sobre el tema ya que me pareció muy interesante. Se trata del caso de asesinato de la familia Bobo Pesegini, ocurrida el 5 de agosto del año 2013 al norte de Sao Paulo, Brasil. Un caso muy sonado a nivel internacional. Ese día fueron encontrados muertos 5 miembros de la familia: la madre, de nombre Andrea Regina Bobo Pesegini, de 35 años de edad, quien fuera cabo de la primera compañía del 18º batallón de la policía militar; la abuela, madre de Andrea, de 65 años de edad; la tía abuela, de 55 años de edad; el padre, Luis Marcelo Pesegini, de 40 años de edad, quien fuera sargento; y el niño de 13 años de edad, Marcelo Pesegini, quien fue acusado de matar a su familia con el arma de su padre. Debido a que se le fue visto de madrugada caminar cerca de la escuela, asistir a ella y luego volver a su casa para después encontrarlo muerto con un disparo en la cabeza, y la supuesta confesión de uno de sus compañeros, que relata que tenía deseos de convertirse en un asesino a sueldo, y cuando cumpliera la mayoría de edad se iría a vivir al bosque. La matanza ocurrida a esta familia ha sido hasta la fecha un caso muy difícil de resolver, debido a la corrupción que existe con la policía de Brasil. Se habla que la madre de Marcelo Pesegini estaba involucrada en una investigación sobre corrupción contra policías de aquel país. Se dice que fue un caso montado para culpar al pequeño hijo de la familia por la muerte de esta. La vecina de la familia asegura que vio a un policía militar en uniforme y a otro hombre saltando sobre el muro de la casa de la familia Pesegini alrededor de las 12 del mediodía del 5 de agosto. Al salir de la habitación, los dos comentaron que la familia había muerto. Sin embargo, la policía apareció solo a las 7 en punto de la noche, y la corporación informó que fue notificada después de las 6 de la tarde del 5 de agosto. La vecina dijo que no creía que el niño Marcelo Pesegini matara a la familia, y que el objetivo del asesinato era la madre, porque estaba investigando algo mal en la parroquia de la O, y la encontraron arrodillada cuando la mataron. Rogó no disparar. También informó que un automóvil de color plateado merodeó la casa de la familia Pesegini durante meses y transmitió información sobre la residencia. El tío abuelo de Marcelo dijo que había recibido dos llamadas que serían de la escuela de Marcelo. La voz de una mujer dijo: ¿es esta la casa de Marcelo? Y él contestó: ¿quién quiere hablar con él? Ella dijo: es de la escuela, es porque Marcelo no vino a la escuela hoy. Los cuerpos de las víctimas fueron velados la tarde del día 6 en el cementerio ubicado en la carretera Anahuera. El cierre del caso por el tribunal brasileño estuvo involucrado en una serie de críticas y controversias. El periodista Antonio Carlos Prado calificó el caso Pesegini como uno de los más mal explicados en la historia de los crímenes en Brasil, después de varios intentos de reabrir los tribunales brasileños. A través de una abogada, los abuelos paternos de Marcelo Pesegini enviaron documentos en agosto del 2018 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Unidos Americanos. En Washington, Estados Unidos, si se acepta la solicitud, se enviará una comisión a Brasil para investigar si el niño Marcelo Pesegini es inocente en el caso. Bueno, gente, hasta aquí con este video del trágico caso Pesegini, el cual hasta la fecha se sigue mencionando y del cual no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos en el siguiente video.